Bueno amigos, seguimos aquí en la Expo Autos y Coleccionables del Club Hot Wheels Jalapa. Así que estamos muy contentos siguiendo pues con el recorrido. Esta segunda y última parte, chequen esta mesa de exhibición donde traen algunos vehículos alemanes y algunos artefactos bastante curiosos, bastante bonitos y llamativos también. Tiene una muy bonita mesa, chequen todo lo que nos ofrece. Estamos aquí en el centro de la ciudad de Jalapa, en una arena de lucha libre, la Arena Jalapa. Así que estamos bastante contentos en este gran evento, bastantes coleccionables, como ya han visto en el video anterior. Y aquí una muestra más de estas mesas de exhibición, de estas personas, de estos coleccionistas bastante apasionados. Me gusta bastante el ambiente, se nota o se percibe más bien un ambiente pues bastante amigable entre todos, así que pues estamos muy contentos. Y próximamente se viene un evento que va a ser en el Parque Juárez, por ahí les voy a estar poniendo pues las fechas por si se quieren dar una escapada. Y estamos llegando a una mesa de exhibición y de puro Ferrari, estos autos Ferrari bastante buscados que nos gustan mucho. Miren nada más la cantidad. Este coleccionista sí que tiene una gran colección, dice que cuenta más con pues más o menos aproximadamente cuenta con 8000 piezas entre vehículos y juguete mexicano, de todo. Le mete a todo, Transmers, de lo que ustedes se puedan imaginar. Imagínense ustedes 8000 piezas. Y aquí nos está mostrando su colección de Ferraris. Miren nada más la chulada. Me encantan estos autos. Y podemos ver que hay diferentes escalas también. Miren nada más, Dense un taco de ojo con estas chuladas. Yo la verdad, a mí me gusta bastante esta, pues estos vehículos. Cuentan hasta con sus revistas. Miren. Pues sí, por ahí he ido comprando algunos. Y a veces no están tan económicos, pero pues con suerte caen y a un buen precio. Ya depende de cada uno pues pagar el precio, ¿no?, que piden a algunos vendedores, pues que pues están un poco elevados. Pero hay vendedores bastante buena onda que les van a dejar pues sus vehículos a pues a un buen precio, un precio decente. Aquí tenemos esta exhibición bastante buena de Ferrari. Muy bien. Como les digo, hasta con sus revistas y todo. Y toda la cosa. Tiene hasta unos autos ahí. De estas autopistas Scalestri. Muy buena, Miren, esos de 60 segundos están bastante bien. Está impresionantes. Esos de la Fórmula 1, como me gustan. Por ahí vi que no hace mucho sacaron una colección de esos y venía un Ferrari. Así que me imagino que aquí debe de estar también. Y miren nada más la cantidad. Impresionante. Tiene hasta bootleg. Por ahí nos había mostrado un auto de estos en su versión bootleg. De esos donde venían, pues estaban rellenos de chicles. Estos pues autos de plástico. Y pues está bastante curioso. Aquí tenemos los blister, que también pues no deben de faltar. Igual todo Ferrari, impresionante. Está bastante bien. Me gusta esta mesa. Ya por ahí le hicimos una broma de que cuál nos dejará llevarnos. Pero pues obviamente estos coleccionistas no van a vender sus piezas, ¿no? Aquí tenemos más set de Ferrari, así que está bastante bueno. Aquí está nuestro amigo, muy amable como siempre, y vamos a continuar con esto. Y aquí tenemos el DeLorean. Chequen nada más la calidad del detalle, todo impresionante. Parece que estamos viendo el auto uno a uno.
esta marca Hot Toys. Está impresionante. Chequen nada más todo el cableado, las luces, el auto en sí, la verdad, impresionante. Viene hasta Martin McFly ahí acompañando su auto. Está bastante bien. Y aquí tenemos al Joker también. Estas figuras, como les digo, de la marca Hot Toys, pues ya saben, ¿no?, que son piezas increíbles, de un gran detalle. Tenemos más autos de este lado. Y miren nada más esta chulada, este Batimóvil. Impresionante también, con todos los electrónicos y demás. La verdad, una chulada. Imagínense el tamaño de estos autos. Está increíble. La verdad, pues sí es difícil a veces dónde ponerlos, ¿no? Y pues ya para concluir, tenemos aquí esta mesa de exhibición, que como podemos ver, hay bastantes autos también. Chequen ese Bugatti, está bastante bonito. Por ahí yo sí cuento con ese Ferrari, sí. Pero sí nos hace falta un Bugatti de esos. Y también están estos tanques, pues que son, ya saben, esos de los fascículos, que están espectaculares. Tenemos aquí Bugattis también a la venta. Y tiene también ahí algunos Batimóviles. Su colección, ¿qué hubo? También trajo un poco. Algo variadón, pero bastante bonito. Y vamos a ver este Bugatti. Está precioso este Bugatti. Me gusta. Lástima que no lo pude conseguir. Por ahí lo vi en venta y no me animé a tiempo. Pero pues ni modo, ¿no? Aquí tenemos toda la colección de Batman que nos están mostrando por acá. Todo esto pues no está a la venta. Por ahí algunos tienen una etiqueta, pero pues no traen precio. Solo es exhibición, así que pues es la colección del expositor. Está bastante completa. Obviamente me imagino que ha de faltar uno que otro, pero está impresionante. Chequen hasta este Speed Demon, está impresionante. Y bueno amigos, espero les haya gustado el video. Les mando muchos saludos. Suscríbanse, den sus comentarios, sus likes. Yo, como siempre, les responderé a todos. Así que, sin más por el momento, yo me despido y nos vemos a la próxima.